Bé, arriba el moment d'aquesta tercera missa de debat en la que parlarem d'altres narratives que existeixen a banda del Diari Negre. Comptem amb dos escriptors que han escrit precisament altres narratives, no solament Diari Negre, sinó habitualment escriuen altres narratives. Són Félix Rueda i Francisco Vila. Us presentaré amb dos escriptors llegint el que tinc en alguna de les seves novel·les. Comencem per Félix Rueda. És doctor en biologia i ha dedicat la major part de la seva vida a la recerca biomèdica a diferents hospitals i centres de recerca. Professor i investigador a la Universitat de Barcelona, en l'actualitat està jubilat. Fill del barri Poblenou de Barcelona, neix en el si d'una família humil al 51. La ciència i la literatura han estat des de molt jove les seves grans passions i escriure li ha servit de contrapunt de la seva vida com a científic. Té com a obres publicades què es pot fer amb la llengua. Me quedo con la calma. Em quedo amb la calma. També té les dues versions, català i castellà. Ha col·laborat en diferents reculls de contes, l'obra de la vella i hasta històries per a leer en Navidad, Catalunya golpe la corrupción, Cuatro narradores en clave de cuento, Catalunya golpea la violència de gènere. En els contes també ha estat seleccionat per la seva publicació en diferents concursos. Herois, selecció al segon, Premi de Contes, Tal Consens, Vinceré a l'amor, i el dia que plovia. També ha escrit la novel·la casual i Memòries d'un mediocre mesquí. Últimament ha publicat una que ve molt tema que ens passa amb el coronavirus, aquest famós, que és Som memòria, la pandèmia del virus remeta. La recomano, jo l'he llegit, jo la recomano. Bé, Francisco Melero Maí. Nació en Barcelona el año 1974, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente trabaja como técnico de la Diputación de Barcelona. Con su primera novela titulada El faro del unicornio, novela introspectiva que fue definida como una muestra de ciencia ficción o fantasía al estilo de Borges, quedó tercer finalista al Premio Planeta de la edición de 2009. Desde entonces ha publicado diversos relatos cortos, El pobre político, Stirnach, Esplendoroso pasado, Chernomor, este último dentro de una antología que fue traducida al búlgaro y publicada en la Universidad de Sevilla. Apasionado del género literario de la novela histórica, así como de la historia en general, lleva años documentándose acerca de la Primera Guerra Mundial, un conflicto prácticamente desconocido en España y sobre el que se ha escrito pocas novelas de ficción, pero que encierra un halo de romanticismo, de épica y de mística como poco. Fruto de este trabajo a conciencia en el ambicioso proyecto literario Amapola Negra, que pretende aportar en cuatro volúmenes una visión conjunta de la guerra que englobe todos los principios acontecimientos de la misma, tanto desde el plano bélico como desde el plano social y humano, y ello con inclusión de la mirada y pensamiento de los dos bandos contemporáneos. Bé, lo estic llegint de l'Amapola Negra 1, Gènesis 1914, però evidentment té tres volums més, si no recordo malament, jo estic a la llibreria. Bueno, us deixo amb Félix Rueda i Francisco Melero. Buenos días, compañeros. El amigo Ramón Baix me pide una vez más que haga algo que no me gusta demasiado, que es grabar un vídeo, para hablaros de otras literaturas. Los autores, aun cuando cultivan géneros muy específicos como la novela negra policíaca o la ciencia ficción o novelas románticas, creo que en general les gusta escribir de todo, porque la literatura no deja de ser creación, aunque también es oficio, testimonio, crítica, experimentación. En
mi caso, quizás por esto me ha gustado tocar todo tipo de temas. El primer libro que publiqué es un divertimento, se llama ¿Qué es pot fer amb la llengua? Y es una diversión sobre la ambigüedad en el lenguaje y cómo crea situaciones cómicas. Por ejemplo, aunque lo diré en catalán, creo que se puede entender bastante bien, el mejor oficio es el de aviador, ¿no? Diu, perquè aquests només treballen quan volen. Es un libro plagado de tonterías, pero que demuestran que el lenguaje, que es una arma muy poderosa, a la vez también es una arma que puede crear confusiones que son cómicas. El segundo libro que escribí es Me quedo con la cabra. Es un repaso a la generación de los años 60, en la que, aparte de explicar un poco la historia que vivimos, es también un ¿cómo diré? Un viaje crítico de una generación combativa que se encontró decepcionada porque, en el fondo, los cambios sociales que había esperado no se produjeron. Es aquello típico de que querían cambiar el mundo, pero, como suele pasar siempre, al final fue el mundo el que los cambió a ellos. Mi tercera obra lleva por título Casual y se trata de un ensayo literario sobre cómo la casualidad, aparte de la causalidad, que siempre sale el tema y siempre me lo dicen, la casualidad influye de forma decisiva en nuestras vidas. Es un libro relativamente corto, sencillo de leer, que se divide en tres partes. Una es la casualidad en un instante, cómo un segundo puede cambiar nuestra vida. La segunda parte se trata de la historia apócrifa de mi familia, en la que repaso cómo muchas circunstancias de la historia podrían haber hecho que yo no existiera, yo no naciera. Y finalmente, la última parte va de la historia de la humanidad, en la que se demuestra con datos científicos que nosotros solo hemos llegado aquí por casualidad y que cualquier otra especie de simio inteligente hubiera podido llegar hasta nuestros días. La conclusión es que, a pesar de todo, es una casualidad maravillosa y que vale la pena vivirla. De mis otros libros, ya en el otro vídeo ya os los presenté y creo que no voy a insistir, y que para este San Jordi, que parece que no se va a poder celebrar, iba a presentar un libro de género negro que se llama Compartiendo Suzuki, la marca de una famosa motocicleta, en la que se da la casualidad también de que la amante de los protagonistas se hace llamar Suzuki y ellos comparten además una moto de esta marca. Es una obra que creo que puede divertir a la gente porque
se cogen una serie de personajes arquetípicos del Raval, de Barcelona, del barrio chino, en la que todos de una manera u otra participan para buscar a la Suzuki, que ha desaparecido porque se ha metido en una serie de líos. En fin, no me quiero alargar demasiado, simplemente recomendaros que aprovechéis el tiempo de reclusión para leer mucho. Creo que la literatura nos lleva a infinidad de mundos en los que nos sentiremos viajando a pesar de igual no salir de nuestro sofá. Venga. Gracias por escucharme. Hasta ahora. Muy buenas. Soy Francisco Melero y lo primero que tengo que decir es que para mí es un placer poder participar en estas jornadas de Belvei Negre como uno de los escritores invitados. ¿Os dais cuenta de la importancia y de la especialidad que tiene este año esta jornada? ¿Está inmersa en este proceso en el que estamos todos del coronavirus? ¿Se os ocurre algún argumento mejor para una novela negra que el que estamos viviendo? O no sé bien si decir novela negra. Yo soy de los que piensa, no me gusta encasillarme en un solo género, no me gusta establecer que los parámetros de determinadas cuestiones sirven solo para un género concreto. Yo defiendo lo intergenérico, intergéneros. La verdad es que es lo que me gusta. Por eso he sido uno de los invitados, como decía, a participar en la mesa de otras literaturas. ¿Por qué? Porque yo propiamente lo que he escrito a lo largo de mi trayectoria no tiene que ver con novela negra, y aún así me considero que todo lo que he escrito está muy relacionado con la parte, digamos, oscura, la parte poco blanca del ser humano. Mi género por antonomasia es la novela histórica, es el que más me atrae, en el que mejor creo que me defiendo, y aún así tengo que decir, como comentaba, al no creer en los géneros puros, soy de los que piensa que cuando tú escribes novela histórica, igual que cuando escribes novela negra y cuando escribes novela romántica, de una forma u otra estás metiendo elementos de otros géneros. Con lo cual siempre se produce ese cruce que hace que se enriquezca lo que acabas leyendo. Tú cuando acabas leyendo una novela, yo creo que cerebralmente no la metemos en un solo casillero, sino que lo que consideramos es si nos atrae o no nos atrae. En cuanto a la novela histórica, yo creo que quizás si tuviéramos que diferenciarla en cuanto a su elaboración o confección respecto a otras, tiene una peculiaridad que quizás otras pues no es tan importante, no es tan relevante, que sería el tema de la documentación. La novela histórica, lo que tienes que tener cuidado a la hora de preparar lo que vas a poner sobre papel es una documentación que sea sólida, que te permita no solo crear unos personajes creíbles, sino un entorno, un marco histórico que también haga creíble la historia, porque de lo contrario se vendría abajo todo el conjunto. Claro. En novela de ciencia ficción no hay problema, todo te lo inventas, nadie te puede cuestionar nada. Novela histórica siempre estás sometido al ojo crítico de aquel que puede consultar un dato que en la novela puede ser relevante y, como es contrastable, te pueden decir: oye, esto no es cierto, esto que has puesto aquí no es cierto, con lo cual todo el resto de historia que cuentas, el resto de personajes, de situaciones que creas, ya carecen de sentido. Por eso, a mí la verdad es que es un género que me apasiona, porque siempre me ha gustado documentarme, bucear en la documentación, en los hechos históricos, siempre buscar esa base que te permita decir: esto es lo que del periodo que quiero hablar, y a partir de ahí introducir tu imaginación, introducir la situación de unos personajes más o menos reales que puedas considerar que vivieron determinadas sensaciones amparadas en ese momento. Tengo escritas varias cosas, entre ellas una tetralogía sobre la Primera Guerra Mundial, que os podéis imaginar a lo largo de 10 años que he estado escribiéndola lo que me ha supuesto de estudio, de ir detrás de la documentación, de conocer datos, de ampliar
conceptos que tenía yo muy básicos cuando empecé su escritura, pensando que iba a hacer una novela, se convirtieron en cuatro, básicamente por todo lo que apareció, porque ya te vas enfrascando y lo que quieres es acabar contando toda la historia y hacer algo que todavía no se había hecho. Pero de todas formas, ese, quitando el tema de la documentación, lo que sí que considero es que cuando tú escribes una novela, por mucho que creas que estás hablando de un género concreto, a veces lo que ocurre es que mezclas géneros. Y eso es lo bueno. No hacer una historia que cojas unos elementos concretos que digas la novela negra tiene esto, esto, esto y esto, y lo traspases con calzador y forzado a un papel, sino que lo que hagas es lo que salga de dentro de ti y que cuando veas el resultado sean otros en todo caso los que tengan que catalogarlos si has estado más cerca de este género, has estado cerca de otro. Y eso es lo que yo creo que enriquece. Y para un escritor también es importante poder tocar diferentes palos. Hay gente que, ¿no?, que se especializa en un tema, digamos que es lo que le sale, lo que tiene dentro, vale únicamente para un solo género. Yo creo que, al menos en mi caso, lo bonito es poder buscar dentro de ti y ver que también eres capaz de escribir otras cosas. Me ha pasado, sin ir más lejos, ya os digo, mi concepto, mi género fetiche es la novela histórica, es lo que más leo, lo que más me divierte, me entretiene. Pero luego tengo otras novelas, una de ellas catalogada como chick lit, titulada Futbolopatía, que está dentro del género que estaría considerada romántica chick lit. Bueno, va bien también evadirse un poco de lo que... cuando haces una novela histórica, depende de lo concienciado que te pongas, puedes verte inmerso ahí en un proceso como de mucha seriedad, a pesar de que luego los personajes te permiten la relajación. Pero sí que está bien luego, cuando en algún periodo de descanso, poder hacer cosas distintas, más livianas, más prosaicas, pero igual de entretenidas y a veces incluso mucho más divertidas, que al final, pues lo que digo, te dan un bagaje que cuando lo miras con perspectiva, está bien ver que has tocado diferentes teclas dentro de lo que es la literatura, que en el fondo es lo que nos une y lo que nos reúne y lo que nos tiene que tener a todos inmersos en esto, que es la lectura, la escritura por un lado y la lectura, sobre todo para los lectores, de cosas buenas, con independencia de que pertenezcan a un género o a otro. Y esto es todo. Si nos podemos ver otro año en otras circunstancias mejores. Muchas gracias y un abrazo para todos.